Influyó decisivamente. Yo creo que en poligamia recuerdo que por aquella época a ellos les gustaba bastante Black Crowes y querían tener esa fuerza y tal. Y de esa fuerza ellos se abrieron, me escucharon, empezamos a poner loops, empezamos a mezclar con loops, con guitarras, empezamos a crear ahí un ambiente que a ellos les pareció mágico. Y esa actitud de estar abierto a, de investigar, de escuchar las otras ideas, de, a mí se me ha contagiado, ¿no? Y también de ser tú mismo, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el tema de los de la colaboración con Piratas, pues sin ellos probablemente no hubiera puesto en marcha mi proyecto con Logan, con lo que hago una música minoritaria y con el que trato de satisfacer las partes más íntimas de cada uno de nosotros, con lo cual es música, digamos, difícil. Después de separarse, los Piratas es cuando se les echa realmente de menos, ¿no? Pienso que ya eran un grupo de culto para mucha gente. Yo cuando la última vez que toqué con ellos, me parece que fue en la Sala Riviera en Madrid, yo veía que aquello realmente era la premonición de Manuel para los fieles, ¿no? Sí que era realmente fieles, porque los matices que daban Piratas no te los daba cualquier otro grupo, ¿no? Pienso que nos encontramos en la vida en ese momento, pues tal vez porque el destino lo quiso, y nos influimos mutuamente. Yo estoy muy orgulloso de haber pasado tantas horas con ellos. Siento el final que han tenido. Supongo que es natural que todos los grupos se separen, o la mayoría se separen. Y les deseo lo mejor a cada uno individualmente, y quién sabe si en el futuro volvemos a tener Piratas, no lo sé. Ojalá. Tal vez la vida da muchas vueltas. Muchas gracias, hasta luego. Nada, me lo pasa muy bien, tanto en grabando como en directo, que también es otra faceta que no habéis preguntado de esto, pero los directos de los Piratas son toda una experiencia también. Es una de las pocas veces que he disfrutado sonorizando y viendo a la gente, ¿no? No sé, me parece que los recuerdos que tengo darían para muchas tomas de estas, ¿no? Y no sé si podremos transmitir lo que hemos vivido. Venga, un beso a todos.
nada. Salimos a la calle y elegimos la comida. Y así prefiero dormir. Así se quedó a vivir. Salimos a la calle y elegimos la comida. Ella se merendaba toda nuestra economía. Y así prefiero dormir. Así no sé si morir. Yo siempre había dicho y lo decía públicamente antes de conocernos que para mí Piratas era la banda, joder, que me hubiera gustado producir, con la sensación absoluta de que no lo iba a hacer nunca, porque tenían un sistema de producción que, joder, que creo que estaba, que era correcto, y porque tenían que cambiar. Pues no, no lo voy a hacer nunca, pero joder, pues a mí este grupo me gusta y me gustaría producir alguna vez a este grupo. Y de repente, joder, pues hostia, me llama el grupo para hacerlo, ¿no? Y joder, yo flipé, ¿no? Pero claro, de repente flipé y seguí flipando durante un rato. Después me entendí un poco que es que había un cambio en la banda, ¿no? O sea, después de, joder, del subidón que me dio, porque me lo dio desde la perspectiva de un fan, desde la perspectiva también personal, de decir, hostia, pues lo mismo, voy a tener la suerte de aterrizar sobre una superficie en la que, hostia, voy a estar a gusto, voy a poder hacer cosas que normalmente no se hacen, porque ese sentimiento de honestidad, de búsqueda, de intento de ser mejores, eso estaba. O sea, eso existía en el grupo y desgraciadamente en muchas de las cosas que pasan en el pop y en el rock español, pues no está ese espíritu y ese riesgo. Entonces, joder, a la hostia, pero yo me acuerdo mucho de mi primer viaje a Vigo, de llegar allí, de escuchar de repente una maqueta. Yo realmente reconozco que acojonado desde la perspectiva del fan. De hostia, estoy aquí en el estudio de los Piratas con algo que, joder, que quiero hacer, que me gustaría hacer, que tengo la sensación de que es una historia, además que si no hago, joder, es como es un error gordo. Y de repente una maqueta radicalmente tecno. Y además, instrumental. Y yo decía, hostia, pues, coño, y las canciones, no había ninguna canción. No había nada. Pero sin embargo, los Piratas estaban ahí y estaban
como diciendo, esto es lo que somos. Paco, necesitamos que nos eches una negociación. Pues si no, no vamos a dar acabado hoy. Castelgar, ¿dónde estás, Castelgar? Te echo tanto de menos, Castelgar, que no puedo estar en Castelgar más tiempo. No puedo quedarme en Castelgar por más tiempo, no puedo alargar mi estancia. Castelgar, nos poseerás. Parece que vivimos mejor. Estaba en un proceso de transformación que desgraciadamente concluyó en su disolución, pero estaba en un proceso de transformación y estaba ese mundo turbulento de dudas y de abrir caminos sin saber a dónde se va a llegar y que es muy hermoso, porque yo creo que es fundamental. O sea, los errores son fundamentales para ti. Para llegar a sitios hay que equivocarse. El estudio. Y por ahí van los hobbits. Sí, era un grupo, pero a la vez eran cinco individuos. Y cinco individuos que compartían muchas cosas, pero también había profundas diferencias. Pero para mí esa es la esencia del grupo. O sea, porque trabajar contigo mismo es absurdo. O sea, un grupo mola y mola mucho más cuanto más diferentes entre sí son los elementos que lo forman. Entonces se convierte en una historia que tiene una entidad que es única, que no es nada de lo que hace ninguno de ellos. Y claro, se convierte en una paradoja, pero esa paradoja es la esencia de lo que es una banda. Lo que es una buena banda es cuanto más diferentes son sus elementos.